Hola queridos niños, ¿cómo están? El día de hoy tenemos la clase de personal social. Vamos a continuar con las culturas pre-incas. Hoy conoceremos sobre la cultura paracas y la cultura nazca. Cultura paracas. La cultura paracas se desarrolló en el departamento de Ica, en la península de Paracas, provincia de Pisco. Fue descubierto por... Julio César Tello. Como podemos observar en el mapa, aquí está Ica. Es ahí donde se ubica la cultura Paracas. Etapas de la cultura Paracas. Tuvieron dos etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Paracas Cavernas. Su capital fue Peña Tajuana. Enterraban a sus muertos en tumbas subterráneas, en forma de botella. Se parecía a la cultura chavín en su forma de gobernar. Estado teocrático, gobernados por sacerdotes, vivían de la agricultura y de la pesca. Como podemos observar aquí, tenemos cómo enterraban a sus muertos. No, Estos son tumbas subterráneas aquí podemos observar a una de ellas y qué es lo que tenía dentro de estas tumbas pieles de animales y paños de algodón, cestas de ropa y comidas, telas finas, posición de cuclillas y la momia es así como enterraban a sus muertos paraca necrópolis su centro principal fue la quebrada de topara. Enterraban a sus muertos en cementerios rectangulares, tal como podemos observar en el ejemplo. Gobernaba la nobleza guerrera, vivían de la pesca y la agricultura. Textilería. Los paracas tuvieron los mejores tejidos, dominaron la técnica del tejido, del bordado y la coloración. Tejieron numerosos mantos y telares, usaron algodón, lana de camélidos, pelos humanos y fibras de plantas. Cerámica. La cerámica para acá se caracterizó por tener forma esférica, con dos picos unidos por un asa puente. Acá podemos observar los dos picos que están unidos por un puente y es de forma esférica. Medicina. Dominaron técnicas de cirugía, fueron los primeros cirujanos, realizaron las trepanaciones craneanas, en las que perforaban el cráneo para retirar o raspar el hueso dañado. Esos eran sus instrumentos para realizar dicha cirugía. Ahora conoceremos la cultura nazca. La cultura nazca se desarrolló también en el departamento de Ica. Su capital fue el centro ceremonial de Kawachi. Aquí podemos observar a Ica. Es aquí donde está ubicado también la cultura nazca. ¿Cuáles son sus características? Fue una sociedad guerrera y agrícola. Destacan las cabezas trofeos. Arquitectura. Construyeron sus viviendas con adobe y quincha y su templo principal tenía la forma piramidal, como esta. Además, hicieron acueductos para asegurar sus cultivos. Cerámicas. Alcanzaron un nivel de perfección jamás visto. Destacaron por darle preferencia al colorido y a los dibujos. Fue polícroma y no dejaban ningún espacio sin pintar. Dibujaron figuras humanas, animales y vegetales. Las líneas de Nazca. Fue descubierta por Paul Cosoc en el año 1939. Las líneas de Nazca están ubicadas en las pampas de Socos, Palpa, Ingenio, San José en Ica. Se les conoce también como geoglifos. Representan diversas figuras de animales, vegetales, formas humanas, figuras triangulares, rectangulares, espirales y laberintos de rayas. Se cree que fue un gigantesco calendario astronómico. Fueron estudiadas por la matemática alemana María Reiche, quien además ayudó a conservarlas y protegerlas. Bien, queridos niños, ¿qué es lo que hemos aprendido el día de hoy? Muy bien, sobre la cultura Paracas y la cultura Nazca. ¿Dónde se desarrollaron estas culturas? Muy bien, en el departamento de Ica. Muy bien, queridos niños, que tengas un lindo día. Recuerda sonreír y ser feliz. Muchas gracias.